Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Yo soy Jaime, soy terapeuta emocional, pero no soy un terapeuta normal. Más allá de todo, más allá del género, más allá del bien y del mal. Transpersonal. Es un encuentro terapéutico distinto. Con Jaime Lugo. Transpersonal. Aprender. Todo el tiempo estoy estudiando algo. Uchinmedia.com. Yo me olfateo y me reconozco con gente que sé que ha sabido aprovechar esas casi muertes. Transpersonal. Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad, más allá de lo cotidiano, sin censura, sin tapujos para analizar todo lo que acontece en la vida. Transpersonal. Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. 8ymedia.com. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Y superar muchas de las crisis. Transpersonal. Muy, muy, muy buenas noches. Bravo. Ya ¿Es que estoy dando. <laughs> <laughs> Ya está Claudia de regreso. Regresé. ¿Cómo estás? Este, bueno, es una pregunta muy, eh, muy completa para ti ahorita. Sí. <laughs> pero, pero bueno, estamos contentos de que estés de vuelta. Ah, yo más feliz. Este, ¿cómo estoy? Lo puedo resumir en viva. Estoy viva. Y eso es una maravilla y ya es mucha, mucha ganancia en, en este trayecto que me ha tocado vivir <laughs> últimamente. Además, eh, bueno, es importante. Que, que de primera mano sepamos que la vida nos sigue dando experiencias para estar comprobando a cada momento que no nada más vivimos a través sí, claro. de lo que estamos pensando día a día. Y, y, y qué padre que podemos comer lo que sea y opinar lo que sea y que salga por nuestra boca lo que sea. Claro. Y, y, y aparentar como que no somos solamente eso, ¿no? Que ya estaremos hablando más, más al respecto. Fíjate, yo creo que la vida me dijo. Eh, ya no tienes tantas experiencias que contar en transpersonal? ¿Te voy a dar una más? No, para que cuando digan, "Ah, yo estoy hospitalizada, yo también acabo." ¿No? Así me dio material. Material, material. Bastante la vida bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan como todos los viernes a las nueve de la noche a través de ocho y media punto com, la mejor estación de radio online que también otra? transmite a través de Facebook Live en una barra de programas variada todos los días y nosotros somos transpersonal repito todos los miércoles a las nueve de la noche tiempo del centro de México gracias a Manuel en cabina Big Brother muchas gracias. Manuel muchas gracias. Gracias a todos los grupos y comunidades de Facebook que cada semana nos dejan entrar a sus oídos, sus corazones, sus almas, comunidades solidarias, de terapeutas de diversos tipos eh, de cuestiones que tienen que ver con el alma con la espiritualidad con la psicología con la mente con el cuerpo con el bienestar eh, y sobre todo por ahí a eh, terapias terapias y eventos holísticos en la Ciudad de México a sanación emocional a Goma amigo Goma amigo mil gracias por abrirnos las puertas por estar al pendiente de mí Teresa un besote y bueno el día de hoy tenemos, bueno, aparte de las redes del programa, queremos este hacer el paréntesis para decirles el, el nombre que va a estar dedicado a esto que hemos estado hablando como siempre. El programa pasado fue de los sueños. Esta vez podemos seguir hablando de sueños. Sin embargo, estamos ampliando un poco más esta introducción para hablar del inconsciente y de la espiritualidad. Eh, redes Claudia. Claudia Lor Locutora, Facebook, Instagram, Twitter, agréguenme. A mí me encuentran en Facebook como terapeuta Jaime Lugo o Jaime Lugo, también me pueden agregar o seguir en la página y directamente en la página web para ver toda la propuesta terapéutica de terapias y de talleres que están en Puerta de la Ciudad de México en www.jaimelugo.com. Punto com. Los invitamos a que participen con nosotros ahorita mismo en vivo a través del chat de Facebook Live. Recuerden, es miércoles 9 de la noche. Si es otro día, a otra hora, no. estás viendo una repetición, pero de todos vos nos puedes dejar tu comentario. Y Seguro. siempre es bienvenido. Le... ¿Te late si empezamos a saludar? Vamos a, a, a antes que nada, buenas noches. Antes que <laughs> nada, muy buenas noches. Andrea Alejandra Beltrán Hernández, hola. Claudia Camacho nos saluda. Le... Ludis, Villa, sí, Salazar. Saludos de. A ver, tú qué sabes al inglés. Saludos desde New. Ah, es que no la estoy ah, leyendo. ¿Quién es? Vas conmigo. Saludos desde New Hampshire. Eso, Estados Unidos. <laughs> saludos, New Hampshire. Eh, Ceci Leal, saludos. Jorge Escamilla Clau. Aquí ando, Jorge. Un gusto saludarte. <laughs> Hola, Jorge. Alejandro Luna, ¿por qué se llama ocho y media? La estación se llama ocho y media mm -hmm. y eso, Manuel. ¿Me puedes echar la mano? Sí, seguro. ¿Cómo están? Muy Hola, bien. pues a, a, explícanos, la, la, danos como la explicación alternativa mística, mágica del nombre Musical. de la estación 8 y media 8 y media, fácil, si voltean el 8, si lo acuestan, pues es el infinito Así que es el infinito de posibilidades en el mundo del más media Perfecto, qué maravilla Ni más ni menos Y somos familia 8 y así media Así es, entonces nuestra estación se llama así y bueno, el programa es transpersonal. Y como les decía, a lo largo de la semana encontrarán programas que tienen que ver con astrología, con sexología, con deportes, eh, con otro tipo de psicología, ¿no? más tradicional, más, 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 más clínica. Eh, con estas mujeres poderosas. Vaya, hay infinidad. Les recomiendo que entren a y ymediacom y ahí encuentran toda la programación por día. ¿Ok? que hay un programa para la comunidad del y más. ya hay un es programa para, para todos los a amiguis a <laughs> todos los amiguis ocho, ocho y media tiene, tiene todo y es esa es gama de posibilidades infinita para transmitir compartir sí. y, y ser familia vi eh, Sandra Ponce dice buenas noches Luis Roberto Hernández ay déjame rápido tantito. Luis Roberto Hernández dice hola <laughs> corre Muchas gracias por todo, gracias por apoyarme y gracias por gracias, estar siempre Luis conmigo por estar Luis. Jennifer Micelli, ay oh, Jennifer, eh, Claudia, qué bueno verte y escucharte, no sabes qué gusto me da estar aquí. Omar Reyes Colín, eh, hola, saludos desde el Estado de México, besos desde el Estado de México. Saludos desde <laughs> el Estado de México, si no mandamos saludos a Hampshire. <laughs> ¿Por qué no lo, lo haremos así? Yasmín Palma dice, hola, Alejandro Luna, ay wey, qué padre, sí, es, 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 está maravilloso el, el, el significado de ocho y media. Yasmín Palma, Clau, ¿cómo sigues? Viva. Bien, sí. con muchas ganas de seguir adelante y muchas ganas de comerme el mundo a puños, ¿por qué no? Ahora <laughs> por el momento a tragos. Por el momento a tragos, solo puedo tomar líquido, entonces me tomaré el mundo a traguitos se han conjuntado hoy varias experiencias de nuestro pasado y de nuestro presente y queremos que se unan a eso porque en el tema del inconsciente y de la espiritualidad generalmente cuesta trabajo que podamos unificar estas dos palabras o estos dos conceptos dado que viene por un lado el inconsciente nos lleva a la mente al cerebro a esta parte incluso como de las neurociencias de los de la psicología desde Freud y de algo como muy formal y por otro lado cuando hablamos de la espiritualidad solemos llevarlo al terreno de la religión. Sin embargo, desde Jung y últimamente ya en propuestas más modernas por así llamarle como incluso la transpersonal, vemos que lo psicológico y lo espiritual de pronto vienen a ser algo que nosotros mismos hemos separado. Y que con el afán de pronto de abordar las cosas mentales del ser humano desde la clínica, pues caemos, o sea, ha caído también en un afán de ser favorable para nosotros, como en que si estás eh, enfermo o sano, ¿no? Las cuestiones sobre todo emocionales. Estás enfermo, estás sano, te podemos dar una pastilla o no, cuando es necesario, acudir al psiquiatra, desde luego que es lo mejor que te puede suceder cuando una pastilla te quita un síntoma. Pero por otro lado, ¿a dónde suelen llevarnos estas crisis de vida en general? Eh, yo diría que lo emocional abarca no nada más lo que sentimos sentimentalmente, valga la redundancia, sino qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con lo que pensamos y hacia dónde nos puede llevar un punto de quiebre, corporal o emocional, al grado de que no nos quede otra más que volcarnos en el interior de nosotros mismos, es decir, en experiencias y prácticas espirituales, que he escuchado a diferentes especialistas hablar de la espiritualidad siempre como ese contacto con algo superior, externo. Sin embargo, hoy la propuesta de la espiritualidad es un viaje al interior que me haga reconocer algo superior, pero de lo cual yo soy parte, soy una porción de esa superioridad con la cual me puedo conectar dado que a veces no me queda de otra más que ir ahí, a donde debía haber ido desde hace mucho, o desde a donde cuando éramos chicos nos prohibieron o no nos enseñaron a ir a la introspección, a la espiritualidad, precisamente como un lugar a donde puedo tener acceso a la mente inconsciente. Y es ahí donde empezamos a juntar estos dos conceptos de hay algo por ahí que yo entendí sin tener que razonarlo, es a lo que se le llama intuición y es una herramienta de la espiritualidad, o bien como hablábamos de la semana pasada, de los sueños. Así que si ¿sí tienen experiencias o comentarios con respecto a ese mundo del inconsciente que tantos mensajes tiene para nosotros y que suelen comunicarse a través de símbolos muy personales con nuestros sueños, con la intuición, con estados de conciencia no ordinarios o amplificados en los que a veces solemos caer, incluso a través del cuerpo, porque el cuerpo entra en crisis. Okay. Y entonces uh -huh. podemos caer en la inconsciencia y a veces usamos la palabra inconsciencia como 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 menospreciando, siendo que más bien entramos a un mundo en donde todo es distinto y hay mucha información para nosotros. Y reitero, lo que nos puede llevar ahí bien podría ser un estado de salud que nos obliga a desconectarnos del mundo exterior para echar una mirada al interior y por eso a Claudia ha pasado una experiencia hace poco tiempo y yo también y queremos que nos cuenten cuál ha sido las suyas eh, cuando no nos queda de otra más que ir adentro, ¿no? Cuando no nos queda de otra. No nos queda de otra. Y pues fíjate, es que pocas veces lo hacemos voluntariamente. Qué triste. Muchos con el afán de llevar la espiritualidad, lo cual no está mal, pero bueno, a la a parte religiosa. Vamos al interior pero de la iglesia. Y cuando salimos de la iglesia se acaba la experiencia y volvemos a ser los mismos. Por eso también la apuesta de hoy es a que el cuerpo sea nuestro templo, el templo de nuestra espiritualidad. Que, digo, en, en mi caso, ¿no? Qué triste que el cuerpo me tenga que obligar, literal, a mantenerme en cama para que yo pueda hacer una introspección. Porque en el día a día... No me di el tiempo, ¿sabes? Obviamente todo el tiempo que estuve en, el, en internet en el hospital fue estarme analizando, pensando, sintiendo, dándome el permiso de volver a sentir, de decir, ok, sí si ya me ya me tumbaron en la cama, ¿no? Ya la vida me tumbó aquí. ¿Ahora qué quiere? ¿O ¿Para dónde me muevo? Porque si no, yo hubiera seguido mi caminito. Pero, a ver, yo te tengo una pregunta. Sí. Mencionas, no tenía el tiempo. No me, día. no me día, no me daba. Sí. ¿Yo? O no querías. A lo mejor no quería. Sí, a lo mejor no quería. Y algo, y, y, y al post, digo, y lo es lo, como lo más seguro. ¿Sabes qué? Eh, me pasó un poco, y creo que le pasa a muchas personas esto de salir de la iglesia y olvidarte. O sea, si llega el cáncer a mi vida, y entonces empiezo en esta etapa de... Vamos a ver qué hay adentro. Vamos a buscar mi este mi concepto de espiritualidad. Uh -huh. Vamos a trabajar con Reiki. Vamos a trabajar con energía y todo. Cuando pasa mi crisis y yo empiezo a sentir que la vida está bien bonita y que vuelvo a tener todo y que todo está maravilloso, dejo a un lado esta parte. Y entonces supongo y eso es como lo que estoy tratando de entender que la vida me dijo a ver espérate. Ya te había dado una primera lección que era aquí, quitándote la tiroides, ¿no? Para que pudieras expresarte a lo mejor de diferente forma. Para que pudieras decir lo que sí te gustó, lo que no te gusta. Y volviste a caer en lo mismo. Eh, o, guarda o, gu gu guarda esa, esa parte como de fase 1, fase 2, para que no se me vaya a olvidar algo que te quiero decir ahorita. Porque escuchándolos. Eh, me viene a cuando hemos hecho temas que tienen que ver específicamente como con el ego y el alma. Ok, ajá. Que cuando pasa que de pronto tenemos que, porque pareciera que tenemos que colapsar a pesar de llevar una vida con un intento de armonía entre la espiritualidad, la mente y demás, tenemos que tomar en cuenta que el ego siempre va a estar tratando de que nosotros estemos constantemente como defendiéndonos de los asuntos. ¿no? Okay, a sí. través de evadir algunas cosas, de decir esto, o sea, nos distraemos. El, el, el ego es maravilloso, sin embargo, como ego, como mente, pues su función es decir eh, ¿hacia dónde puedes encontrar menos dolor? y ese eh, evitar esos ciertos dolores de pronto puede ser como no hacer conciencia y no avanzar, ¿no? No, ¿no? no aceptar esa transformación que se nos va proponiendo día a día. Pero ahora que decías. Eh, cuando tuviste ese primer aviso o ubíquense ustedes cuando en algún momento de su vida donde parece que llegan avisos y los atraviesan de forma exitosa pero parece que vienen otros más adelante eh, creo que que hasta el día anterior a que tú tuvieras esta más reciente crisis de salud Ajá. Eh, tú habías estado porque vamos a hablar de que no es porque se haya acabado sino que entraste a una nueva hasta ese momento Tú habías vivido, como muchos de nosotros cuando nos ha pasado, una etapa buena de reconstrucción, ¿no? Donde incluso uno renace en el aspecto de pareja, de familia, de profesión, sí, sí, sí. se va probando a sí mismo y vas teniendo como nuevas conquistas. Así es. Sin embargo, creo que el ego nos puede distraer de la esencia de esos logros. Y empezamos a caer nuevamente en juegos como de eh, que eso nos pasa a todos, ¿eh? de por qué no se hace mi voluntad, por qué esta persona me hace enojar, por qué esta cosa no la puedo digerir, por qué todavía parece que hay algo como mucho más visceral a lo que yo todavía no puedo llegar totalmente a pesar de los cambios positivos que he estado haciendo en mi vida. Exacto. Es como un tejido más fino, es como ver la colcha, como ver el edredón y saber que en el tejido más fino todavía faltan cosas de ajustar. Y desgraciadamente no es que siempre suceda así, pero a veces el cuerpo mismo te dice si sí ha habido grandes transformaciones, pero hay una parte muy esencial que todavía está trabada y, y ahorita vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver como esta parte del espíritu y del inconsciente, esa fuerza, ese sistema, esa energía a través del cual eh, el cual encuentra a través del cuerpo. Un, un material y un mensajero muy importante, en donde una vez más vemos como los temas emocionales, que el dolor viene a ser un gran compañero en la vida. A pesar de que se sienta terrible. No, bueno, y un gran maestro. Sí, sí pues, y, yo, yo... Y, y sobre todo una alerta. ¿No? Creo que, que en, en bueno, que eh, eh, tuvo una cosa por ahí en el esófago espantosa y se manifestó súbitamente en un dolor eh, bueno de ahí a qué me pasó on toy no sí, y no, días pa. de hospital entonces eh, es, es, esta mirada interna no, no pocas veces se atreve uno a entrar a donde duele tanto no yo 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 de verdad hay momentos en, en la vida en las que como esto en los que quiero quisiera ponerle el nombre más físico sabes uh -huh, uh -huh, a esto uh -huh. a esto que está que está pasando a esta revolución sí, sí. este sin embargo, bueno, todavía no puedo. Sí creo que son muchísimas cosas que no digería en su momento y que se quedaron ahí haciendo hoyo. Y estoy segura que no soy ni la primera ni la última en el mundo que, les, que, que, que está sucediendo en diferentes partes del cuerpo. Creo que, que, creo que no nos enseñan en ningún momento, ni en la escuela, ni tus padres, ni la sociedad, ni nadie, a, a entender los dolores del cuerpo a entender qué te está diciendo y te enojas Fíjate me enojé que, sí claro Mucho. Eh, es que uno actúa con las herramientas vez. que tiene eh, hablábamos el programa pasado que en una de las herramientas del inconsciente para comunicarse con nosotros eh, específicamente los sueños eh, Suelen, si bien como cuando estamos dormidos y tenemos muchas ganas de hacer pipí, y soñamos que estamos haciendo pipí, que soñamos que nos paramos y vamos al baño, eh, son micropercepciones, en este caso, de la vejiga, que el cuerpo, ante tú estar en un estado no así dormido, elabora una imagen a través de un sueño para presentártela y simplemente te dice, yo te muestro lo que está pasando. Esto nos, nos, nos ha planteado en diferentes investigaciones que... Diferentes, sino todo el cuerpo, todos los órganos y los sistemas, elaboran según su función, algún mensaje mientras dormimos. Okay. Pero, cuántas veces podríamos darnos cuenta de que lo que estamos soñando representa lo que nos está mandando decir un órgano o el mismo cuerpo por dentro. a través de símbolos que no tienen a veces nada que ver con el órgano al que le está sucediendo. Es, es creo que eh, al, al decir que si yo tengo un sueño X y cómo voy a saber que ese sueño me está avisando tal vez de un, as de un asunto de mi cuerpo, de mi salud, así como suena de difícil, es como directamente proporcional al nivel de, de, al nivel de desconexión que tenemos con nuestro mundo interior. Es decir, ¿Cómo puedo captar un mensaje con símbolos totalmente distintos de mi mundo inconsciente para saber que se está traduciendo en algo que tal vez le está pasando a mi cuerpo o en un aviso? Bueno, pues así así de desconectados estamos a pensar de pronto que eh, eh, a ver si mis sueños se hacen realidad cuando eh, la verdad lo que pasa es que la realidad se hace sueños y se nos presentan en la noche la premisa es totalmente al revés la realidad se hace sueños no lo, no cuando mis sueños se hagan realidad a veces la realidad puede ser una serie de aspiraciones y de deseos que es la realidad que estoy viviendo pero se me hacen presentes en un sueño ¿no? déjame contarte mi sueño. ¿Qué, qué alucin tuviste durante esta crisis? Estuvo simpaticísimo. <laughs> zombie, y me amé. Zombie. Me amé. Justo en el periodo más crítico, me duermen, me meten me, me sedante. Cuando despierto, bueno, según yo desperté, ¿no? realmente no estaba despierto. Uh -huh. Pero en una de las últimas veces que me meten sedante, despierto. Y yo me acuerdo perfecto haberme visto de niña, cuando yo era niña, así. chinita con mis lentes así como soy, pero carita niña, jugando y pregunt y yo preguntarle, "¿A qué juegas?" Uh -huh. Y nada más, o sea, ¿hace cuenta? Yo no me veo fi este, yo no me veía en adulta, o sea, yo nada más así veía a Claudia niña y voltear y decir, "Juego. Uh -huh. Estoy jugando." Uh -huh. Cuando despierto, cuando ya por fin alguien me dice así como de ya reacciona, ¿no? O sea, regresa, volteo con mi mamá y le digo, estoy jugando, uh -huh. esto es un juego. Uh -huh. Y mi mamá así de, ya sabes, ¿no? Así de qué estás jugando, si estás en el hospital, yo estoy jugando. Y tu mamá pues qué pinche chistosa, sí, nos ¿no? Saliste, te... ¿no? Qué con caro un... nos va a salir tu chistecito, tu jueguito. Sí, claro, ¿no? Fue un juego muy, muy, este, muy carísimo, pero estoy jugando. Es, es maravilloso porque, eh, a pesar de que sabemos ¿no? que está. Eh, siempre estamos haciendo hincapié en esto. Eh, la parte clínica, obvio, su función es mecanicista. Y es maravillosa porque cuando algo se descompone, nos ayuda a componerlo materialmente, digamos. Y, y a pesar de que se pudiera plantear, pues claro, con un sedante y el lucin y los efectos en el cerebro y demás, la espiritualidad en ese sentido no tiene límites. Entonces, a donde nos puede llevar el inconsciente y la mente. Incluso considera que las sustancias enervantes, los psicotrópicos, los sedantes y demás, son vehículos que nos llevan para allá. No, los, no, no se considera como causantes de eso, claro, sino sí, que sí, son sí, vehículos es un... que Ajá. te llevan a meterte más rápido en esos estados. Lo valioso de esta experiencia es que independientemente de entrar en un debate entre la ciencia y la espiritualidad, tú llegaste a una visualización de algo que le dio sentido a la experiencia que tuviste en este momento de darte cuenta que por muy serias que parezcan las cosas se trata de venir a hacer una representación a través de la personalidad que tomamos con Así este personaje es. por eso somos personas y que en cualquier momento puede acabar y puede ser en un escenario en, en una escena en una secuencia de escenas incluso dramáticas o trágicas que es como como estos grandes personajes que de pronto dicen quiero que mi final sea ¡Pum! Ya sabes, este, este blackout, nos vamos a negros y el telón cae, ¿no? O quiero que sea una interminable, ya sabes, este aplausos y música y confeti. Y creo que todos nos vamos configurando de alguna manera para cómo queremos que sea ese momento. Sin embargo, ahorita, eh, bueno, ay, es que hay muchas cosas que quiero decir, pero de entrada acabo de ver que nos están todas. viendo desde Uruguay también. Muchos sí. besos a Uruguay. Este. Y lo que les quería decir es que incluso, por ejemplo, los monjes tibetanos se dice que tienen una conexión tal con el inconsciente, es decir, con el alma, es decir, con esa porción del todo universal que todos somos en esencia adentro de un cuerpo, que incluso saben cuando es momento de partir. Y entonces se aíslan, se apartan y empiezan a hacer un cierre maravilloso de su vida. Incluso eh, anotan y hacen poemas y, y cierta literatura como producto de ese estado en el cual están dejando de ser personajes y están a punto de desencarnar entonces lo que escribe resulta ser pues una serie de cosas muy interesantes hay que averiguar, a ver si hay por ahí textos que hayan dejado como legado que estén hechos públicos okay, claro. y, y, y que tal vez este sería muy interesante traer esos mensajes para acá si alguno de ustedes también tiene información de eso, bienvenida pero estamos hablando de que podemos tener acceso a una conciencia y a una sabiduría tan grande, Claudia que de pronto todo el drama que viene alrededor de eso, que lo acompaña, creo que eh, nos da la capacidad de ver que pasa todo y al mismo tiempo no está pasando nada. Y que realmente cuando volvemos a eso y por decirlo de alguna forma nos reencarnamos en ese momento y volvemos a la conciencia y tenemos otra vez no solo al alma y al inconsciente, sino también al ego y a la conciencia, es cuando en cuestión de segundos viene a... Es que mi cuerpo es lo más importante y está mal y me duele y esto cuánto me va a salir y cuánto cuesta y qué va a pasar con mis obligaciones del día a día. Y, y Pero es muy, muy sencillo ya una vez que te sucede discernir entre ese mundo espiritual a donde puedes tener acceso y qué pasa cuando aterriza el avión. no Y entonces hay que volver a la realidad de alguna forma pero y, pero y, ¿por qué y, y, y compaginar esta ¿no? parte exacto lo que te iba a preguntar ahorita pero por qué desconectados por qué habremos de desconectarnos por qué nos vamos con la apariencia de lo que aparece de lo que se ve nada más no yo 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 esta parte de estoy jugando me ha servido tanto para ahora disfrutar así literal disfrutar mi dolor eh, no puedo comer pero no sabes ahora cómo disfruto el té, ¿no? Cuando antes a lo mejor decía, que te la desagüe con saborcito, ¿no? Eh, de, y, y disfrutar no el té, sino como el momento, la compañía. Uh -huh, el. Uh -huh. Si me salieron las cosas, qué chingón. Y si no me salieron por algo, pasa, ¿no? Ya no. Digo, y tengo tres días de ¿eh? que para pa va a pasar, ¿no? Preguntan en un año si sigo con la misma filosofía de vida o si ya cambié. Pero, y espero que no pero pero sabes es, es, esta esta enseñanza estos momentos que te da la vida para para ya me sacó el face de esto este ayer no tengo datos me pueden poner datos por favor quiero viendo sus preguntas y sus comentarios y de alguna forma bueno el tema de hoy se, se empalma o sale a raíz de que pues hay experiencias así por parte de unos servidores. Sí, <laughs> y, es y que, te y que además leer. Eh, creo que es, es súper relevante que nosotros dedicamos muchas de las emisiones siempre a estar hablando de los problemas tan cotidianos que hay en la humanidad como lo son la infidelidad, la pérdida, el duelo, los problemas de pareja. Eh, Ay, sin embargo, qué. parecieran nimiedades al momento en el que está en juego nuestra propia existencia física. Entonces es importante que valoremos cuando tenemos enfrente testimonios así o como los que ustedes mismos puedan tener, de que realmente hemos venido aquí a, a ser partícipes de algo y a dar y a recibir. Y, y parece, pues bueno, gracioso, curioso, hasta que a uno le sucede, que de pronto tenga que pasar algo tan doloroso y tan trágico de pronto, que te veas en la tablita como para que te des cuenta. Eh, hay por aquí un, unos. Rosa, sí, Rosamari Morales okay. dice: Hola, ¿me puedes ayudar a entender por qué mi tía tiene un sueño recurrente con un jefe que ella tuvo? Ella ya está jubilada y tuvo varios jefes, pero por alguna razón sueña mucho a un jefe. Rosamari, eh, mira, la, la verdad es que la, la información es muy limitada. En, en el mundo de los sueños, con esta perspectiva, no podemos de entrada decir lo que significa un, una cosa como si fuera igual para todos, porque cada ser humano tiene una simbología específica. Eh, lo que ella está soñando tendría, po, podría incluso no tener nada que ver con su jefe directamente. Eh, en los sueños, si bien es un trabajo en el que se pueden buscar elementos generales para tener diferentes explicaciones de todo, es indispensable saber. ¿Cuáles son los estados emocionales de esta persona, de su mamá o su tía? Su tía. Es, es indispensable saber los estados emocionales de tu tía mientras tiene el sueño. Porque así nada más es como si yo te digo: ¿Qué tal que soñé con una pared verde? ¿Qué significa? Es muy distinto a soñar que la pared verde se me caía encima, que yo me iba contra la pared verde, que okay, la verde pared verde yo la atravesaba. O el verde me refleja que paz o que, tranquilidad. Que, que, que el verde no, no, no. me recuerda a una cosa súper aburrida, me da paz, me representa salud, me hace sentir tranquilo, triste. Si durante los sueños ella se ve a sí misma dentro del sueño o está actuando, ¿sabes? O sea, tú, tú, tú estás actuando en el sueño mm -hmm. o te ves a ti misma en el sueño. ¿Cuál es la situación con el ex jefe? ¿La está regañando? ¿Está enamorada de él? ¿La está corriendo? Eh, ¿Lo ve fuera o dentro del trabajo? Hay un montón de cosas por las cuales no es ético hacer una interpretación del sueño así a la ligera. Entonces, si pues, sí, tiene más información, que nos describa un poco más y podemos ofrecerle una mirada del sueño. ¿Qué diferencia hay entre ser espiritual y ser religioso? Bueno, es que la, la religión realmente es algo que se es como el aterrizaje que le ha hecho el ser humano, ¿no? Es la institucionalización de alguna forma, es el tratar de es una perspectiva también como del enfoque transpersonal, pero muy muy hecha desde mí, ¿no? Eh, de decir ok, pero hay que hacer un libro pero hay que escribir pero hay que es, hay que poner leyes hay o que sea, es poner materializarlo hay que materializarlo hay que ponerle cierto orden hay que estructurarlo y hay que imponer este castigos Reglas. y premios uh -huh. y además este vamos a ser muy celosos de quien no siga esto porque quiere decir que le puede simplemente ir muy bien o ir muy mal según cómo se porte y sobre todo es poner mucho del poder afuera no eh, ponerle nombre a un dios incluso rostro incluso ropas incluso características raciales y además decir qué es lo que puede y no hacer con nosotros y eso creo que nos saca de la verdadera espiritualidad que sin religiones y sin simplemente hablar mal de nadie se trata de reconocernos primeramente como nuestros propios dioses aunque eso ya detrás lo ven mal muchas religiones pero pues hasta en la, con la que más estamos familiarizados que es el catolicismo uh -huh. en México pues nos dice no o sea ayúdate que yo te ayudaré ámate a ti mismo este siempre la invitación de la palabra de la Biblia hablando de religiones a que nos amemos profundamente y a que nos conozcamos y emprendamos ese viaje al interior y la verdad es que tristemente en muchas de las religiones tenemos el ejemplo contrario. Vamos y nos metemos a un templo sin haber entrado antes a nosotros mismos, sin conocernos. Queremos y somos capaces de hincarnos y de ofrecerle grandes sacrificios a otras figuras externas antes de conmiserarnos. Con de tener esa misericordia con, con, de, con nosotros mismos Ajá. y ese amor y esa autoestima y de considerarnos lo más sagrado a nosotros y después qué es sagrado para mí en la vida, eso es mucho de la espiritualidad, sagrado no, no mi rosario pues, sino eh, el, el amor que yo le pueda tener a mi familia, a ciertas partes de mi vida, que es sagrado, ese es uno de los grandes puntos de la espiritualidad que es sagrado y que es, es es que me hace dar ese motor no para ese combustible para seguir aquí en una experiencia física podríamos hablar programas y programas tan solo de la pura espiritualidad eh, y de hecho pues y por qué no y por qué no pues es tu programa tú decides dices Rosamari ok, muchas gracias muy bueno el programa muy bueno el tema perdón si me desvié, no te desvías aquí muchas podemos gracias. hablar no, de todo de hecho ¿no? los sueños son una una gran un gran tema dentro de la espiritualidad. Sin embargo, creo que sí, la mejor aportación que te podíamos dar es que para hacerlo bien, no podemos agarrarlo como, como una definición de diccionario nada más. Sirve que aprendes tú de aquí en adelante también cuando tengas un sueño. Anota detalles y, sobre todo, cómo te sentías emocionalmente dentro del sueño. Y dice: ¿En dónde se te puede contactar? Pues esta tía siempre ha tenido muchos sueños muy raros y de Chiquera era sonámbula. Ah, bueno, yo estoy, la página es jaimelugo.com y me pueden contactar ahí mismo o bueno ahorita te puedo poner por aquí la página ¿no? O en Facebook me buscas como terapeuta Jaime Lugo. Y en, ya sea en la página web o en Facebook Ahí vienen los accesos a mandarme un mensaje O hablarme por teléfono Perfecto, Johnny Racón, bienvenido Yo pensé que ya Shiny. no me querías Yo dije, ya no está por aquí Antonio Hernández dice, sueño muy rara vez En esos momentos me di cuenta Que nunca me veo en mis sueños Imaginaba que a todos nos pasaba, ¿qué significa? Ok, ¿quién es? Perdón Antonia Hernández Antonia, ¿sí? siempre sueñas eh, eh, Debemos aprender a decir, yo rara vez me acuerdo de mis sueños En vez de yo rara vez sueño porque dejar de soñar sería como si te dejara de funcionar el cerebro entonces siempre elaboramos cosas con la información que tenemos en general no de, de, de lo que hemos vivido entonces eh, si rara vez te ves en el sueño es interesante porque a esto tendríamos que adjuntar eh, qué tipos de sueños tienes y aún así tú eres un testigo de lo que está pasando ahí pero entonces a quiénes si ves eh, Haciendo qué, cómo es el entorno, qué colores hay, cuál es la atmósfera. Hay gente que percibe hasta aromas dentro del sueño. E insisto, cuál es tu situación emocional dentro de cada sueño, ¿no? Pero siempre soñamos. Eso sí, Johnny Racón dice Claudia Lor que gusto verte de nuevo por acá. Saludos y bendiciones para ambos. Gracias Johnny. Muchas gracias. Y Rosemary te da las gracias. Antonio Hernández dice no me veo no me veo a mí misma dentro de ellos. Ya mm -hmm. hace la, la aclaración. Cuando un, estás en este mundo uh, material y de pronto puedes conectarte con con tu parte espiritual y la tienes como muy trabajada y como que entiendes muy bien. Se vale también de repente decir, a ver. Sí, soy muy espiritual, sí entiendo lo que me está pasando, pero hoy, este día, me quiero enojar conmigo, me quiero enojar con el universo, me quiero molestar con la vida, no sé, tengo un espacio o toda la vida cuando ya encontramos este lado espiritual tenemos que ser como, mm. ay, muy zen y todo fluye y mm. todo tranquilo. Eh, es como a veces lo, lo he expresado en otras ocasiones o en otros lugares que de pronto la espiritualidad no tampoco es que lo sea todo, porque estamos ocupando un cuerpo estamos habitando un cuerpo, no somos espíritus nada más, o sea no hemos desencarnado, y hay mucha gente que quiere vivir mucho desde la espiritualidad, Ajá. decir es que si vives desde ahí todo es hermoso y nunca te enojas, y no entonces yo digo ¿para qué está el sistema nervioso del cuerpo que habitas? o para qué encarnas, o por qué no desencarnas de una vez, si todo lo vas a vivir desde la espiritualidad Así como hay gente que vive desde el cuerpo los grandes placeres de la comida, del ejercicio, del sexo y se olvida de esa interiorización que da la espiritualidad, de cultivar la mente, el intelecto, las emociones. Gente súper intelectual que se refugia en la razón, en la inteligencia, en la academia y tiene una vida emocional de la patada y un estado de salud terrible del cuerpo olvidado y la espiritualidad la pone muy en tela de juicio porque los libros y la academia y la ciencia tienen sus asegunes al respecto. Entonces, Debemos saber que la vida y mucho de eso es esa energía del consciente y del inconsciente es la búsqueda de la búsqueda constante de un equilibrio al cual nunca vamos a llegar porque es como es que ese es el camino. La armonía se da en el en el estar al tanto de cada una de nuestras diferentes esferas, ¿no? Okay. De la corporal, de la espiritualidad, pero siempre sabiendo que podemos ponerlas sobre todo en juego ante las grandes crisis de la vida, una crisis de salud bueno, nos mete a la espiritualidad, queramos o no. Nos mete a la parte de estar pensando mucho, ¿no? intelectualmente. qué, qué va a ser de mí, qué va a pasar, quiero organizar aún estando al borde de la muerte, quiero estar controlando todo. El cuerpo, de pronto volteamos y lo vemos, y dices, es que de verdad, eh, pero, qué gran compañero, pero. Pero siento que me has abandonado. <laughs> ¿Qué sí. pasa? Que no me respondes, ¿no? Y, y, y de pronto lo que antes considerábamos como el sentido de la vida, los grandes placeres, quedan condicionados a que puedas recuperarlos poco a poco para que te hagas consciente de lo importante que son. Cuando el sexo tiene que cambiar porque alguna experiencia de tu vida te dice que el sexo no era nada más para placer físico. Cuando el estómago te haces consciente de que dices, es que no es nada más a quien le puedo pasar las cosas para que las triture y ya, resulta que no nada más procesa la comida, es un gran compañero que procesa las emociones. Emociones. ¿no y llega un momento en el que te dice, esto ya no pasa, porque ya me estás quemando, ¿no? Tres, dos, uno, Claudia llora. <laughs> ¿Qué, qué, qué, qué tiene es que, que, que pasar para que sientas que te quemas por dentro, tú por imagínate, ejemplo, ¿no? digo, pues así como me encuero cada programa aquí, no, o sea, tú <laughs> imagínate todo lo que, lo que hice que mi cuerpo tuviera a nivel emocional que digerir, porque yo no quise hacerme responsable de ello, por ejemplo. Ahora, aguas, ¿por qué sin culpas? Bueno, no, sin culpas. Digo, ¿No? pues sí, es, claro. Es, o sea, es, es, es conciencia y... Es, es hacerme consciente de esta parte y a lo mejor decir, ahora lo voy a hacer distinto, ahora a lo mejor voy a, voy a entender cada emoción en el momento. ¿Sabes qué siento? A ver, sí, si fuera así. Uh -huh. Porque a lo mejor yo mi introspección fue otra cosa. Que de nuevo uh -huh. empecé a guardarme, a comerme desde los corajes, las inseguridades, los miedos, y entonces todo me lo fui comiendo, comiendo, comiendo. Pero nunca lo digerí, ¿sabes? O sea, nunca desmenucé Realmen, esta parte de Realmente de... no le diste. Mira, si algo tiene el cuerpo es que a, a ver, yo nunca he estado tan a favor de esta parte de que cada cosa que sientes, si no lo haces así, entonces automáticamente se va tan lineal como, como de la cabeza. Ah, es que pensé esto y ahora. Me duele la porque cabeza. Está, nos atormentamos. Auto pero si sí hay una relación totalmente entre el cuerpo, la psique, la energía y cómo lo vivimos. Y, y aquí hay algo muy curioso entre lo que yo puedo detectar que no me gusta, pero no lo digiero. Y además no me deshago de él. Sí, nunca me deshago. Sí, sí, no hay muchas cosas que sigo... Ajá. Por ejemplo, hay gente que suele manifestar problemas en los riñones y esto es el, el inconsciente manifestándose también. Y casualmente es porque no están desechando ciertas eh, ciertos vicios tóxicos, emocionales, mentales, a pesar de que dicen, pero yo ya discerní qué es lo que me hace daño y lo separo de lo bueno de la vida y no lo acepto. Sí, pero no, no lo ha sacado separaste, Ajá. hiciste la diferenciación, y ahora te echas el rollo de que tú eres súper positivo y demás, pero traes una serie de toxicidad en el cuerpo. Es como separar la basura y no sacarla. No sacaste, exacto. Yo separo la basura, yo soy súper consciente de que esto daña al planeta y esto no, entonces soy una súper persona y súper desarrollo humano y motivación y todos echémosle ganas, y la basura que separaste que no te sirve la tienes amontonada, porque se te olvidó que eso también se tiene que depurar y ahora nada más Separas y haces a un lado, pero no desechas. Entonces, eh, hemos hablado también en diferentes emisiones y aquí nos ha pasado a varios. Cuando está en los controles Manuel y cuando está, estamos Claudia y yo, eh, todos tenemos anécdotas. Yo les decía hace algunos programas, por ejemplo, que yo perdí la vista en el ojo izquierdo y fue totalmente un asunto de negligencia mía, pero hasta parece que el inconsciente te lleva a una situación borde en donde, en donde algo tienes que vivir. Eh, yo al día de hoy, por ejemplo, si me si me dijeran, ¿quieres volver al momento de tu vida en el que tenías la vista con ambos ojos, pero eras también quién eras en ese momento? No lo aceptaría jamás. Y a veces hago las bromas con que pues lo que pasa es que un ojo volteó la mirada al interior, ¿no? Simplemente se hizo una mirada interna y ahora eh, pero claro que fue un calvario, eh, no les estoy diciendo que fuera fue una cuestión, un proceso de años, de mucho sufrimiento hasta que te das cuenta que el sufrimiento no es indispensable, pero si sí fue necesario que pasaras por él en ese momento, porque a veces es el sufrimiento la única vía que nosotros conocemos para llegar a ciertos estados de transformación. Sobre todo cuando, por ejemplo, en mi caso era totalmente evitable y pareciera que algo me decía que tenía que llegar hasta ahí y hasta que estuviera a punto incluso de quedar ciego clínicamente y fue ahí cuando dije, no, si ya se volteó uno para adentro y otro sigue viendo para afuera, pues igual eso es lo que necesitaba. Entonces estamos marcados siempre por diferentes catástrofes que se van volviendo cicatrices y que van marcando la pauta de la conexión que tenemos con algo que va más allá de una función de un órgano. Pero claro que duele. Entonces, mucho de la espiritualidad precisamente va a partir del dolor que sentimos. Es curioso porque la espiritualidad es algo tan intangible y los accesos que tenemos a ella como seres humanos encarnados son a través de puras cosas tangibles, a través de un dolor físico, de una experiencia corporal, de un templo de ladrillo al cual podemos entrar. Necesitamos siempre ese símbolo de lo que se toca y se puede hacer así para tener acceso a lo que no, que es en donde hay muchas respuestas, por ejemplo. Ok, si sí, yo sigo con mis preguntas y respuestas. Eh, dice Sol, eh, ¿por qué cuando te dejas de drogar sueñas cosas nada agradables? Me llamo Gil de Guadalajara, besos hasta Guadalajara. Hit saludos a Guadalajara. Bueno, si hay sustancias de por medio, desde luego estamos hablando de que también, como yo lo decía, por mucho que hablemos de espiritualidad, hay un cuerpo, hay órganos, hay sustancias, hay químicos, y si se alteran con otras sustancias, desde luego que hay secuelas como que se queden produciendo cierta actividad, ¿no? Este, sobre todo con estos, estos eh, psicotrópicos, que incluso hay gente. Eh, en otros niveles de terapia hasta psiquiatras que utilizan ciertas sustancias para eh, entrar en ciertos estados de conciencia amplificados con la, los clientes que tienen en terapias es algo muy moderno muy allá de Europa entonces o incluso lo, lo, los mismos chamanes ¿no? de la medicina tradicional mexicana nada más que aquí todo lo tradicional y antiguo como que lo hacemos a un lado y lo vemos como arcaico pero es parte de nuestras raíces. entonces, hay, hay que saber muy bien que desde luego es como si yo te digo, pues es que llevo eh, seis días comiendo gorditas de chicharrón mañana tarde y noche y quiero saber si mi dolor de estómago no me estará avisando de un mal presentimiento que tengo. no creo que también no te, te chingaste mucha toxicidad, mucha grasa y bien podría ir por ahí el mensaje. entonces, hay que ver también que este, que qué es lo que a qué droga te refieres, después de cuánto tiempo, cuál es el estado emocional, no nada más ser como reduccionistas a saber si, si es una cosa o espiritual o clínica. Hay, hay que vernos como esa esfera completa. Espero verte de repente abajo. siento que es como este megamapa de dónde está Wally, ¿no? en donde a lo mejor vemos recurrente ciertas circunstancias que se repiten, pero... Eh, de repente nos perdemos y, y, y hasta se nos olvida que estamos buscando a Wally. sí, y, y, y además como que no tenemos desactivada y no confiamos en esa brújula interior. Exacto. Que a veces puede ser la, hay gente que no cree en la intuición, dicen a ah, la intuición hay veces que no hay que hacerle caso porque se equivoca. Si sabemos bien lo que es intuición, esa nunca se equivoca. Lo que pasa es que podemos confundirla con el ego diciéndote al oído esto te conviene y esto no. Esto es una zona de confort para ti y esta no. Y la intuición realmente es, como lo decía al inicio del programa, como esta, estas cosas que podemos entender perfectamente bien sin haberlas razonado. Es como yo ahorita les puedo decir: Yo entiendo que soy un alma que está dentro de un cuerpo, y no porque nadie me lo vino a demostrar, ni porque es lo que me conviene, sino porque. Yo sé que soy eso. Yo sé que soy eso, y díganme que no. A ver. No, a mí no me va a decir que no, porque yo sé que soy eso. Cada quien sabe qué es. Tampoco somos gurús. Una vez les decía que me habló una señora y me dijo: Es que me pasaban su teléfono porque yo necesito un líder espiritual. Dije, no, esto no es política para que haya líderes y en la espiritualidad no hay líderes tampoco. Vemos gente en diferentes circunstancias, con diferentes experiencias que podemos compartir y acompañar en terapia a los demás y aún así siempre es un proceso de lo, de, de, en el cual nosotros también aprendemos mucho y no estamos ni más elevados ni, ni más consolidados, simplemente... Es como quien te dice, vas a ir a tal lugar, déjame decirte cómo es la carretera, porque yo ya pasé por ahí varias veces y me estrellé y salí muy mal pero salí y no me ha vuelto a suceder, pero en esa carretera en específico del desamor, de la pérdida, del duelo, de la crisis y del existencialismo, te puedo acompañar y sé que lo que necesitas es no es que te esté jaloneando y te esté diciendo que tienes que aprender, sino acompañarte a ver por que, que si entras por ciertos caminos este va a ser normal que tengas miedo, pero vas a sentir que no avanzas y que ya te perdiste y ese es el primer síntoma de que sí estás avanzando. Entonces hay que ser muy cuidadosos con de pronto hablar de la espiritualidad y de la intuición y sobre todo como uno de los grandes síntomas, como decía Manuel ahorita, en ese gran mapa de pronto hay una totalidad, hay un o eso que consideramos una totalidad, algo tan enorme que de pronto se nos olvida que para qué llegamos. <laughs> y ya me estoy distrayendo porque a lo mejor me tropecé con una piedra y me estoy peleando con la piedra y me estoy sobando el pie, y mi experiencia se reduce a eso. Es Cuando como yo venía otra cosa. Como la llamada de hace rato que veía a su ex jefe, ¿no? Ajá. A lo mejor es lo único que se le hace conocido de ese sueño. Y por eso es que ¿Sí? solo ve al ex jefe. Desde sí. luego, sí. El, el, la semana pasada también decíamos que los sueños es información que desconocemos o que no hemos tomado en cuenta a través de símbolos que sí conocemos y que podría ser decía en este sueño en donde tal vez el, el de lo que menos que tiene que ver el mensaje que le está queriendo llegar es del jefe, pero le está avisando de otra cosa a través del jefe porque encuentra una relación interna de algo que pudiera estar sintiendo que se asemeja a lo que sentía por ese jefe o a lo que le inspiraba la imagen del jefe, pero podría estar siendo un mensaje de otra cosa. Que hay una sensación similar adentro a la de ese ex jefe, pero el inconsciente es tan maravilloso que dice qué figura agarró y qué símbolo para presentárselo, a ver si puede deducir un poco lo que le estoy queriendo decir, dado que cuando está despierta no me hace caso. Por eso los sueños son a veces así de carijos. Es como jugar caras y gestos con uno mismo, Exacto. sí, 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 tal cual, y no entenderte, <laughs> y decir no estoy, no estoy entendiendo no nada entiendo, de lo vos. que me dices, digo, me digo. <laughs> Cristina Oliden eh, yo desde pequeña recuerdo muy claro mmm, que sueño como, como si fuera una película sé que me digo y que me dicen y me pasa seguido que sueño con alguien y me toca ver a esa persona y me dice te soñé, se sueñan mutuamente ah, bueno, sí, hablábamos también en la sesión anterior de... Eh, que ya, ya se plantea incluso por ciertos psicólogos ortodoxos tradicionales, estos estudios en cuanto a que los inconscientes se conectan y que también podemos percibir extrasensorialmente, es decir, afuera y más allá de los sentidos que manejamos comúnmente. Okay. Y entonces no solo es como, eh, también a, a distancia, digamos, ¿no? Eh, todas esas cosas pónganse a pensar que hay mucho de lo que nos han puesto como ciencia ficción y no es por nada que lo pongan. La ciencia ficción viene mucho de la realidad, de esa realidad que a veces nada más nos han puesto un velo. Se ha dicho mucho de líderes de todo tipo alrededor del mundo que basan su proceder político, económico, a veces tienen a su astrólogo de cabecera, a veces tienen a su vidente. A su tarotista, a su brujo, uh -huh. y de pronto en el mundo oficial de lo académico y de lo que está permitido, resulta que a la gente no le permiten pasar para allá. Nada más, digo, plantémonos eso y preguntémonos por qué. Ah, no hay que cerrarnos a nada. Esa es mi propuesta. Mona de la Torre dice I like a nosotros nos encanta que nos veas y nos escuches. Y Sandra Ponce dice, yo intenté ser muy Dalai en ese encuentro espiritual, si está bien decirlo así. No me enojaba, quería comprender a todo el mundo y al final no me gusté así, comencé Ajá. a verme muy ridícula, para mi gusto. <laughs> Como bien, bien una publicación. Blanca Nieves, No, ¿no? y esto está maravilloso. Somos luz y sombra y es bueno aceptarlo. Ah, bueno, muchas gracias que lo mencionas porque mira, nosotros antes estábamos los viernes a las 11 de la mañana, vamos a cumplir un año y ya Hemos hecho infinidad de programas y muchos han sido hablar de la luz y sombra de la personalidad. De hecho fueron los primeros. Y lo que hemos estado haciendo aparte de sofisticar un poco nuestros temas y meternos más a la, al inconsciente y todo esto, vamos a hacer uno próximamente otra vez de la luz y sombra de la personalidad porque es súper interesante. Y qué bueno que lo descubriste. Porque si vives nada más eh, con base en esa luz, entendiendo por luz lo que tú quieres mostrar al mundo, la sombra se te va a salir. Se te va a salir, se te va a chorrear como cuando tienes catarro y quieres pretender que no tienes. Y cuando te das cuenta, ya te está colgando y escurriendo el moco hasta la barbilla. Ahí te va a mirar, Es como dice. cuando quieres eh, aparentar que no tienes de arroz, tornudas, y se, ya, se te salió algo. Dice Biz en, en, ese, en, este, <laughs> mi, en este mismo contexto: Ajá. Exacto, y acumulé demasiado enojo y se notaba en mi rostro y cuerpo. Es una maravilla, la verdad es que lo, el inconsciente, lo que está en la sombra, que la sombra no siempre es inconsciente, pero es que sabemos perfectamente bien qué es lo que estamos guardando y a veces podría ser la sombra, eh, el inconsciente, una sombra nuestra también. Pero sí, es algo que se, es como un barro que quieres maquillar y a lo largo del día, por la humedad y la grasa y la, el sol y el aire y todo, se ter, termina notándose. Entonces, la sombra, dicho sea de paso, y para que tenga nada más esta pequeña información antes de que hagamos ese programa, pues no la sombra no es nada más lo malo y lo terrible y lo satánico. La sombra simplemente es lo que no quiero que se vea de mí. Que bien podría ser algo maravilloso. Hay gente que deja en la sombra su sonrisa porque en la vida le ha funcionado ser rompemadres y llegar y ser el perro y la perra de la oficina y que me tengan miedo pero tiene su sombra, eh, tiene su, su sonrisa en la sombra hay gente que tiene su ternura en la sombra hay gente que tiene su éxito en la sombra así como hay gente que tiene también su parte eh, como muy ruda en la sombra, y entonces siempre quiere estar mostrándose como Blancanieves, como nos decían ahorita, ¿no? Y, y cual, que llega un momento en el que eh, dices esta gente que desde que te conoce a los dos segundos ya te dice mi amor, mi vida linda, chula, preciosa, lo que quieras. Ay, yo a todos les digo corazón, pues, cuidado, porque puede traer el cuchillo acá y en cualquier momento me lo clava. Pero hay muchas así, ¿no? Sí, claro, por supuesto, <laughs> Jimena Cabanillas. Buenas noches, Jaime. Un abrazo fuerte Buenas desde noches. Colombia. Colombia. Muy afortunados. No sé si eres tú quien nos escribió el otro día también desde Colombia y si no pues ya son dos felices de que nos escuchen y nos vean desde Colombia, Ay, Guadalajara, sí. Uruguay, Honduras. Hampshire, Estado de México, Honduras. Ay, qué gusto. Qué maravilla. Creo que hoy es el pro, uno de los programas más internacionales Ay, que sí, hemos tenido. Qué A veces también nos escriben de España, de, de Argentina. Ay, qué lindo. Que es Transpersonal Internacional Trans. VIP. Sí, ¿Exacto? trans. ¿Y trans tr y tr y bueno, dice... y, y ahora que lo dice nada más para que se familiaricen quienes nos escuchan por primera vez, transpersonal, el prefijo trans es más allá o a través de. Por eso es transpersonal, más allá y a través de la persona y de la personalidad. Es decir, el alma, el espíritu, no solo el paquetito que decimos: Soy Jaime y soy de sexo masculino y soy terapeuta y vivo en tal lugar y me gusta esto. Y hay gente que vive toda su vida nada más a través de esas características. Características. Pues desde Colombia te preguntan. Mi esposo soñó con el papá, eh, con su papá, quien falleció hace muchos años, y en el sueño, él le cogía la mano a mi suegra y le decía que se fueran. ¿Qué significa? En el sueño. El papá le coge la papá, mano a la suegra. Y la, la, la suegra, me imagino que la señora todavía está entre ¿Vive? nosotros. Yo supongo que sí. Pero quien soñaba eso era el hijo, que es el, el esposo de, de nuestra amiga de Colombia bueno es que sería interesante tener un, un, una sesión totalmente para él pero, pero con el montón de detalles que pudiera haber podríamos ver este o tal vez jugar con hipótesis insisto es esencial cómo se sentía él durante el sueño cómo iba cambiando su energía sentimental conforme cada cuadro que él iba viendo en el sueño, porque podemos verlo como algo aterrador o podemos tal vez verlo como algo que lo llenaba de paz, podríamos ver que al tomarle la mano a la suegra la señora se sentía llena de paz y se iba con él, o se resistía, o se jaloneaba, si alguien estaba llorando, si alguien estaba sufriendo, es indispensable, recuerden que estamos en el mundo líquido de los sueños y del inconsciente, donde al igual que las emociones, se conforman de otra manera, no concreta como los pensamientos y algo estructurado. Entonces, no olviden siempre es las emociones. Eh, Johnny Raccoon, me pueden regalar un saludito para mi esposa Cari Porfis, muchachones. Un beso para Cari. Cari, mucho gusto en conocerte por Bienvenida. lo menos vía vibración de la voz, mandándote un saludo desde acá. Andrea Alejandra Beltrán Hernández, a mí me acaba de pasar algo parecido en mi estómago y fue inesperado. Ahora valoro cada instante y lo bueno fue que me di cuenta de las personas que realmente me aman. Sí, yo también. Bueno, el estómago siempre tan fuego, tan visceral, tan caliente, tan emocional. Espero Andrea que estés mucho mejor, te entiendo perfecto y sí te das cuenta quién está contigo. Y si te das cuenta a quién te ama y a quién valoras y quién debes de valorar un poco más. Eh, Rosa Juárez Sanzón, ¿y cómo, y cómo de desechamos esa basura? Cuando bueno, hablamos de, de de, desde luego hay, hay, hay este diferentes caminos para, para entrenarnos en eso, ¿no? Desde tomar terapia, un taller, un curso, y no con el afán de que haciendo una de esas cosas se resuelve y punto. También la pregunta creo que este me la pones difícil porque de pronto nos queda uno o dos minutos de programa y decir cómo se desecha pero hay muchas herramientas hay este, relacionadas sobre todo con el soltar a veces una de las extremas es llegar a un problema de salud pero definitivamente se puede hacer recuento, yo te recomiendo anotar tus sueños y qué sientes durante ellos, te recomiendo incursionar en aprender algún tipo de meditación y sobre todo ser muy observadora y contemplar mucho la vida y lo que acontece a tu alrededor para saber qué tanto de ello realmente te es importante pensando si tú en este momento estuvieras a punto de dejar tu cuerpo, en qué condiciones te dejaría, ¿te gustaría dejar tu historia de vida en este momento? ¿Qué le dejarías a tu cuerpo? Qué cosas atoradas, qué cosas no perdonadas, qué cosas traumadas como hechas nudo. Y piensa en lo que te vas a llevar, ni siquiera tus pestañas te las vas a llevar, bueno, ni las lágrimas. Entonces, con esa reflexión yo te dejaría para saber cómo le haces para soltar todo lo que no te gusta y lo que es tóxico. A veces simplemente dejando de agarrarlo. ¿No? Así es. Eh, Billy Sandra Ponce dice: Gracias a estar al pendiente de ese programa como todos los miércoles. Muchas gracias. Y pues gracias ahora a ti, a todos los que nos escucharon desde diferentes lugares de la República Mexicana, Centro, Suramérica, Norteamérica y todo el mundo. Europa. Gracias a todo Facebook, gracias a Ocho y Media, gracias a Manuel en los controles. Gracias, Manuelito. Les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo para seguir la página y darle like, o como Jaime Lugo y me agregan, y o jaimelugo.com y ahí pueden ver eh, terapia presencial en Ciudad de México o terapia en línea a cualquier lugar del mundo. Primero de septiembre en Ciudad de México, sábado, taller de manejo de pérdida y duelo, precisamente desde la psicoespiritualidad, que es lo que hemos estado hablando de hoy el día de hoy si han pasado por algún proceso de pérdida de un ser amado o de una pérdida importante en su vida y eh, bueno claudia también les va a repetir sus redes y no sin antes yo decirte que te agradezco mucho que estés hoy acá que Gracias. celebramos la vida que qué bueno que estás aquí y celebramos que ahora es cuestión de cicatrizar por dentro que es lo que más tarda pero más vale la pena, ahí sí es vale la pena, porque sí es pasar por una pena de alguna forma, ¿no? Sí, vaya que sí, estoy, eh, digo, feliz de estar aquí, gracias por esperarme, gracias por recibirme, gracias por el apoyo, gracias Manuel tanto, por tanto tampoco. Y eh, estoy como Claudia Lor, locutora, Facebook, Instagram, Twitter, y ahí me, ahí me agregan y cotorreamos y platicamos y todo Muchas gracias Claudia. Gracias a todos ustedes nuevamente y eh, recuerden el podcast del programa por iTunes y Tuning Radio, las aplicaciones o por 8 donde están los blogs y los videos de cada uno de los programas de Transpersonal. Les recuerdo que soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal. Somos unos locochones porque pues siempre vamos hablando de cosas que a veces la gente dice, "¿Y eso qué? No está comprobado." Pues no me importa porque a mí me ha pasado y con eso basta y sobra. Y Al vivir. igual que como ustedes lo saben, nadie se puede meter a su sueño a decirles que algo no es cierto. Muchas gracias, ya empieza Disparejos en Pareja. Los queremos mucho y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Besitos de Luz.